Bai, eskerrik asko, presidente andrea, egunon guztioi. Bueno, nibe, hasi beharra dut, gogoratuz beste behin ere, ba, agerikoa dela, azken hamar urteotan, ba, nabarmen okertu egin dela Euskadin ahultasun egoeran bizi diren pertsonen situazioa, baina, are gehiago, 86. Urtera arte egin beharko genuke atzera, 2018an, pobreziaren eta gizarte ezberdintasunaren inkestak argitaratutako datuak bezain kezkagarriak aurkitzeko. Euskadin gaur egun ia 1.000.000 pertsona bizi dira, bueno, bizi maila egokia bermatzeko beharrezkoak diran gastuei aurre egiteko zailtasunak dauzkatenak, eta izan ere, ba, azken hamar urteotan 125,5% hasi da neguan berogailua piztu ahal izateko zailtasunak dauzkaten familien kopuruak, eta eraberean, eta ba, hamar urteren buruan soilik, ohiko gastuei aurre egiterik ez dieten familiako puruak 183,7% egin du gora, eta 122,5% alokairu naiz hipoteken ordainketen atzerapenak edo ordaindu gabekoak. Eta honek adierazten dau, beraz, ba, azken urte hauetan Elkarrekin Podemosetik behin eta berriz azpimarratu dugun biabiadurako Euskadi hori existitu egiten dela, eta auzo, herri, lurralde eta batez ere bizilagunen artean gero eta arrakala handiagoa sortzen ari dela. Y en este sentido, desde Elkarrekin Podemos, pues tenemos propuestas y medidas para acabar con las brechas sociales y territoriales existentes en Euskadi hoy en día, porque es verdaderamente grave que en 2008 en Euskadi la población en situación de pobreza grave sea un 64,9% superior respecto a la de 2008 y las personas en situación de pobreza relativa un 20,2% superior. Y ante esto creemos que no cabe otra cosa que actuar para mejorar. Y en ese sentido entendemos que es necesario avanzar en tres pasos indispensables. En primer lugar, hay que dar respuestas inmediatas a las personas que peor lo están pasando. Hay personas que necesitan resolver necesidades básicas de su vida cotidiana y ahí tienen que estar las instituciones. Y en ello nos reafirmamos en nuestro compromiso para eliminar los recortes que la renta de garantía de ingresos sufre desde el año 2011 y en esa estaremos siempre desde Elkarrekin Podemos, pasito a pasito, pero sin olvidarnos nunca de cuál es nuestro horizonte. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que dar respuestas a la urgencia es absolutamente compatible con la búsqueda de mejoras estructurales profundas. Para ello, y tal y como añadimos en nuestra enmienda, entendemos que, por un lado, nos toca una vez más pedir a los grupos proponentes la retirada de la proposición de ley para la reforma de la renta de garantía de ingresos. Y, por otro lado, consideramos necesario reformar la Ley 18/2008 para la garantía de ingresos y para la inclusión social en aras de que avance en materia de protección social y permita hacer frente a las nuevas realidades del siglo XXI de una manera más justa, más garantista y con perspectiva de género. Y esto debería hacerse una vez que ya hemos escuchado a las personas expertas en el Parlamento, presentando un proyecto de ley con los informes pertinentes e incluyendo los elementos comunes de la gran mayoría de esas personas expertas. Así, consideramos que es indispensable tener en cuenta tres ejes fundamentales. En primer lugar, avanzar hacia la individualización de la renta de garantía de ingresos, incluyendo la perspectiva de género. En segundo lugar, facilitar la gestión de la renta de garantía de ingresos. Y en tercer lugar, reducir las condicionalidades de la misma. Y como tercer paso, hay que entender que más allá de mirar al inmediato y al corto plazo, es necesario avanzar hacia transformaciones y mejoras estructurales y profundas. Debemos tener en cuenta la existencia de necesidades prácticas y de necesidades estratégicas. Las primeras hacen referencia a lo material e inmediato, las segundas a las transformaciones de los pilares de la desigualdad. Y desde Elkarrekin Podemos llevamos trabajando, desde que llegamos a esta institución, de forma constante y firme, para dar respuestas inmediatas y también para abrir camino a las transformaciones. Por ello, nuestro horizonte sigue siendo y seguirá siendo el de apostar por garantizar la existencia material de toda la ciudadanía de Euskadi. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva.
Hacen falta transformaciones profundas. No valen las soluciones de siempre, porque los sistemas de rentas mínimas garantizadas tienen agujeros y por ello se está cayendo la gente. Decía hace mes y medio en esta misma tribuna que debemos explorar sistemas que garanticen y profundicen en el derecho universal a la protección frente a las políticas inspiradas en el asistencialismo. No podemos seguir defendiendo un sistema que desatiende a gran parte de la población necesitada o que, si la atiende, lo hace percibiéndola como diferente. Y ese es uno de los retos que tenemos como sociedad, porque tan importante como el reto de la necesaria transición industrial de nuestro país, como el de la consecución de un futuro digno para nuestra juventud, o el de la igualdad entre mujeres y hombres, es el reto de garantizar una vida digna a toda la ciudadanía. Y en situaciones como la actual, con una crisis económica a la vuelta de la esquina, es cuando la política y los acuerdos son más necesarios que nunca. Este martes leía en el periódico algunas críticas al acuerdo del Carrequín Podemos y el Gobierno Vasco para el año 2020, para facilitar los presupuestos del año 2020. Pero para avanzar y dar soluciones concretas a la ciudadanía, hay que traducir las buenas intenciones en propuestas concretas, arremangarse para dialogar entre diferentes, negociar y conseguir buenos acuerdos para la gente. Porque, ¿qué pasaría si todos los partidos políticos nos quedamos en nuestro rincón, atrincherados en las palabras y las expresiones de deseo? Sería muy sencillo. Si hubieran prorrogado los presupuestos pactados con el Partido Popular para el año 2018, donde la subida de la RGI hubiera sido de un mísero 1,5%. Y ante esta injusticia, el Carrequín Podemos decidió mojarse y ponerse a trabajar para tratar de mejorar la vida cotidiana de más de 52.000 familias que se las ven crudas para llegar a fin de mes. ¿Y qué ha conseguido el Carrequín Podemos tras duras semanas de negociación respecto a nuestro sistema de protección social? Pues básicamente a mí me gustaría hacer hincapié en dos medidas que creo que entroncan a la perfección con lo que hoy debatimos. La primera, que además del 3,5% de subida que el Carrequín Podemos facilitó en la RGI en febrero de 2019, hemos conseguido que para 2020 la subida interanual vaya a ser de un 7,64%. Y la segunda es que se ha conseguido garantizar que el diseño definitivo del derecho subjetivo a la vivienda no suponga que quienes en un futuro hubieran podido ser perceptores de la prestación complementaria de vivienda queden sin derecho a percibir la prestación económica de vivienda. Y somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer y que no nos vamos a conformar con estos incrementos. Pero también somos conscientes de que las personas que actualmente acceden a nuestro sistema de garantía de ingresos en 2020 estarán en una situación mejor que la que estaban en 2018. Y estarán en una situación mejor porque es de justicia y porque el Carrequín Podemos ha decidido mojarse en vez de quedarse en el aterpe. Porque solo mojándose se consigue hacer política que beneficie a la gran mayoría de vascos y vascas. Es que ricasco berriz be. Decía el señor Ruiz de Arbulo lo de proyecto, proposición, gobierno, grupos parlamentarios, ¿no? Y es que precisamente al señor Urrutia también se lo ha olvidado cuando repasaba nuestra enmienda que hay un punto que dice el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a presentar un proyecto de ley con los informes pertinentes. Entonces, a usted se le ha olvidado nombrar eso y, señor Arbulo, nosotros también en nuestra, Ruiz de Arbulo, en nuestra enmienda lo planteamos. A la señora Cortajarena, cuando hablaba de coherencia también, creo que, en primer lugar, debemos preguntarnos por qué estamos hablando ahora de cómo retirar la reforma, ¿no? Porque todo viene porque Euskal Herria Bildu, en junio del año 2018, dio un paso atrás y pidió al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi que retirasen del debate la propuesta cuando ustedes estaban intentando negociar los presupuestos o acercar posturas con el Gobierno para los presupuestos del año 2019. Y ahí, en junio de 2018, se perdió una oportunidad de que la reforma no pasase trámite porque el Partido Popular también iba a votar en contra. Y a pesar de sus esfuerzos por negociarla con el Gobierno decidió acercarse al Partido Popular y fue al final el Partido Popular quien se abstuvo para que esta reforma pasase a trámite.
Entonces, ahora ustedes están intentando salvar los muebles, dando manotazos de ahogado y proponen un artículo que nunca antes se ha utilizado en este Parlamento. Y nosotros vamos a seguir siendo coherentes, constantes y firmes, trabajando siempre para hacer oposición a través de los procedimientos ordinarios. Y ustedes verán qué camino escogen. Y luego, decía usted, y estamos totalmente de acuerdo, y soy consciente de que tanto su grupo parlamentario como el Carrequín Podemos y los colectivos sociales aspiramos a la aplicación de la ley sin recortes. Pero nos gustaría saber también qué medidas proponen ustedes para alcanzar ese objetivo. Porque he estado revisando todo el trabajo, estuve ayer revisando el trabajo parlamentario realizado durante esta legislatura, estos tres largos años, y no he encontrado ninguna iniciativa suya o de su grupo con medidas concretas para lograr la eliminación de dichos recortes. Y es verdad que en prensa lo he leído muchas veces, pero propuestas parlamentarias no he sido capaz de encontrar ninguna. He encontrado tres proposiciones de ley que usted también hacía referencia anteriormente, ninguna aprobada, relativa, bueno, no sé si ninguna aprobada, alguna sí, pero bueno, relativa a realizar una campaña de sensibilización, un código de comunicación y sobre mujeres pensionistas. Y también he revisado la primera propuesta con la que su grupo parlamentario intentó sin éxito alcanzar un acuerdo presupuestario el año pasado con el Gobierno vasco. Esta propuesta. ¿Sabes cuántas veces aparece aquí el término RGI? Cero. ¿Cuántas veces aparece renta de garantía de ingresos? Cero. Según avanzaba la negociación, dijeron en los medios que solicitaban revertir el 7% del recorte del Gobierno de Patxi López. Un año después, ese recorte ha sido revertido gracias al Carrequín Podemos. Ya que, repito, como decía en la primera intervención, en 11 meses, haciendo política de forma responsable con la gente, hemos logrado una subida del 7,64% interanual. Y esto supone que las personas o las familias que no pueden encender la calefacción, que no pueden comer carne o pescado dos veces por semana o tienen dificultades para pagar el alquiler, en 2020 tendrán 50 euros más que lo que tenían hace apenas 11 meses. Sí, lo que me choca es que ahora Andrea, ustedes, que no se acordaron de la RGI, ni siquiera en su propuesta de máximos para negociar los presupuestos del año pasado con el Gobierno vasco, hablen ahora en medios de comunicación de vender humo. En definitiva, el Carrequín Podemos siempre ha defendido y siempre defenderá con uñas y dientes el sistema de protección social. Desde que hemos llegado estamos trabajando por una Euskadi ecologista, feminista, más justa, más igualitaria, más cohesionada y democrática. Y por eso mismo, ante la llegada de otra crisis y los grandes retos que tenemos por delante, elegimos arremangarnos y mojarnos, porque la gente necesita soluciones concretas y no solo declaraciones y expresiones de deseo. Y hemos entendido que en este tiempo de inestabilidad y bloqueos que nos ha tocado, lo más responsable es avanzar hacia acuerdos. Es hora de pasar de la trinchera, donde todos y todas estamos muy a gusto y muy cómodas, al acuerdo entre diferentes, para que nos permita mejorar pasito a pasito la vida de la ciudadanía de Euskadi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bollain jauna.